Nosotros tenemos planteos que son bien radicales para las costumbres del país. Por ejemplo, que el sueldo mínimo, o mejor dicho, más fácil, que el sueldo máximo o la jubilación máxima no sea superior a 10 veces el sueldo mínimo o la jubilación mínima. Eso con una reformita constitucional se arregla. Es decir, tratar de que la diferencia entre los más ricos y los más pobres se achique permanentemente, porque esa fuente de injusticia es también fuente de inseguridad y de problemas de todo tipo. Que el 80% de los impuestos lo pague la gente más rica y el 20% de los impuestos lo pague la gente más pobre. Que todo el mundo pueda tener acceso a, dije, todo el mundo pueda tener acceso a la tierra, pequeñas parcelas como tengo yo, de forma inmediata, para producirse su alimento. César Vega quiere eliminar la Cámara de Senadores. En un supuesto balotaje, votaría anulado. Y en materia de seguridad, propone la cadena perpetua y plantea medidas más duras para los violadores. Es la castración de los violadores, que es una castración química de la que estoy hablando. Yo estoy acostumbrado porque soy agrónomo, me muevo entre veterinarios, acá tengo un ternero recién nacido, es una bobada. Es una inyección salina que va en cada testículo. Pero lo aclaré clarísimamente. Lo que pasa es que a veces la política, ya me di cuenta que distorsiona muchas cosas. Nosotros somos políticos recién llegados, en todo caso. Prefiero que me digan que no soy político, por eso cometo errores. ¿Y qué pasa si es un menor el violador? Ah, bueno, es una gran pregunta esa que no me habían hecho. Por eso nosotros dejamos porque afuera se queda la... como contradictorio, sí. ¿No? Que las penas más duras, pero no votar a favor de la baja de la imputabilidad penal. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace, bueno, en ese caso? Bueno, no. Igual no me molesta decirte que tendría que ponerme a pensar la respuesta. Tiene que tener solución. Vega también habló del trabajo infantil. Estoy a favor de que los niños aprendan a trabajar desde lo más pequeño que sean. Por ejemplo, con una cámara. ¿No? Yo no tengo ese complejo pequeño burgués que tiene este gobierno. Es un complejo de pequeño burgués. Medio como de mi hijo el doctor. No, condeno el trabajo infantil. Lo que hay que condenar es a uno que abusa de un niño, digamos, haciéndolo trabajar para ganar dinero para él. Eso sí.